queremos decirle a la comunidad. En la medida en que nos quedemos en las casas, en la medida en que no salgamos a sitios públicos, más rápidamente vamos a superar esta emergencia. Por eso, después de haberle consultado a la totalidad de los alcaldes del departamento, incluyendo al alcalde de Pereira, el doctor Carlos Maya, quien ha estado muy activo y muy comprometido en este proceso, y a los demás alcaldes de los municipios, después de haber consultado al Consejo de Seguridad que esta mañana tuvimos en la gobernación, hemos tomado la decisión de decretar el toque de queda para este puente en todo el departamento de Risaralda. A partir de las 0 horas del sábado próximo, se decreta este toque de queda para que todos los habitantes del departamento de Risaralda se queden en sus casas. Esta es una medida fuerte, pero que hay que entenderla para poder enfrentar un problema tan difícil que hoy tenemos. Aquí lo más importante es el bienestar de la gente. Aquí lo más importante es la salud de la gente. Aquí lo más importante es la vida de nuestra gente. Y por eso hemos tomado esta medida para que, aprovechando este puente festivo, sábado, domingo y lunes, se acate la medida del toque de queda.